gusto estar con ustedes y empezar este año 2019 con la bendición de poder ingresar a sus hogares a todos los espacios en donde puede llegar esta transmisión esta señal de montemaría radio y televisión muchas gracias porque a través de esta señal y con la presencia de ustedes, podemos llegar a tantas personas que pudiesen necesitar en este programa de familia en familia y, como todos los bienes enfocados al adulto mayor, tener herramientas para poder dar una mejor atención a las personas que están con adultos mayores o a las personas adultos mayores, inclusive. ¿Sí? Entonces. Y me voy a presentar, algunas personas posiblemente me conozcan, algunas personas que no he tenido la oportunidad de estar en el aire con ustedes, me están conociendo. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Martínez y vengo de un centro especializado para el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Es un espacio que fue pensado, proyectado, creado para que las personas de en su edad de plenitud, en la etapa adulto mayor, puedan tener una vida digna, una vida plena y con amor para que sean personas felices. Ellas y, por supuesto, las familias que están preocupados por cada uno de ellos para que puedan tener una vida digna, ¿sí? una vida llena de amor ¿sí? y de cuidados que les permitan en esta parte de la vida. Tener y ser felices. Sí, bueno. Y en este centro especializado, ya tenemos algún tiempo dedicándonos a esto, aunado a la experiencia de más de 30 años que tuvimos como una institución hospitalaria, un centro hospitalario en donde teníamos nuestros quirófanos. Eh, Áreas para mmm, la atención de niños, adultos. Por ejemplo, en nuestras instalaciones nacieron más de 1.500 niños en el lapso de 30 años que estuvimos operando como centro hospitalario. Ya en el 2012 hicimos una evolución para que a partir del 2013 evolucionáramos para atender a adultos mayores que necesitaban cada vez servicios más especializados. ¿sí? Es por eso que tomamos esa decisión para poder dar un servicio de calidad en excelencia, más especializados al adulto mayor. Y es de aquí en donde venimos y tenemos mucho bagaje de conocimiento y herramientas para poderles servir a ustedes. Y vamos a empezar, si les parece, este año 2019 con algunos temas relevantes y vamos a empezar por sentar algunas bases, sí, y vamos a ver este, unos temas relevantes el día de hoy y uno de los primeros temas que vamos a ver tiene que ver con que en ocasiones existen algunas emergencias, algunas eventualidades en las cuales vamos a tener que actuar. Pero antes que hacer esto, déjenme darles la bienvenida y el agradecimiento a algunos de los países que están con nosotros enlazados a través de todas nuestras multiplataformas a las cuales Montemaría Radio y Televisión llega. ¿Sí? Les damos la bienvenida a aquellas personas que desde Argentina están siguiendo esta transmisión. Muchas gracias, porque esto no sería posible sin ustedes, sin ese seguimiento que hacen y acompañamiento de esta señal que tiene por objetivo poder llegar con ustedes esparciendo la palabra del señor, la palabra de dios. las personas que desde canadá están siguiendo esta eh, programación, si ¿sí? les damos una cordial bienvenida. ¿sí? Comentando, esto ya les comento de forma personal, sé que ahorita, por ejemplo, en algunos lugares o en muchos lugares de Canadá está haciendo un frío inmenso. Porque comento porque el día de ayer tuve, tuvimos oportunidad de estar comiendo con unos primos que este están en Canadá, en una ciudad, el, el, el a Toronto, Hamilton, me dicen, y que un frío muy fuerte. Entonces, este, sé que en este momento están pasando unos momentos fuertes, pero con la alegría y con el amor del Señor, de Cristo, puede inundar y darnos el calor que necesitamos. Muchas gracias porque ustedes también hacen posible que sigamos en esta programación. ¿Y qué decir a las personas que están desde Estados Unidos? Sí, muchas gracias porque ustedes y las demás personas de Canadá, de Argentina, de México, de todos lados, a través de lo que ustedes hacen, que es el tiranito de arena, ¿sí? Que apoyan a esta institución, a este emisora, hacen que programas como este podamos seguir en el aire programas como este podamos hacer una diferencia también en personas que necesitan en, en lo que tiene que ver el cuidado del adulto mayor, herramientas para darles una mejor calidad de vida a sus seres amados. Muchas gracias, porque esto que está aquí se debe primeramente a Dios y a través de ustedes se recibe esta bendición. Muchas gracias. ¿Y qué decía a las personas que estamos aquí en México? Muchas gracias, porque ustedes... Están aquí muchas ocasiones apoyándonos de forma física. También vienen y apoyan aquí esta señal que, como ya hemos comentado, tiene un objetivo: uno de los objetivos es para que la palabra del Señor llegue a todos los rincones del mundo ¿sí? en habla hispana para poder eh, tener una interrelación en el cuidado del adulto mayor. ¿sí? En, en este programa de los viernes. ¿sí? Ahora bien, vamos a empezar con el tema que tenemos para hoy. Estaba platicándoles que en ocasiones, cuando estamos en casa o estamos en un, en un espacio eh, como adultos mayores o cuidando adultos mayores, Puede llegar a pasar, bueno, eso pasa también con personas más jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, eh, adultos y adultos mayores, pueden haber eventualidades, ¿sí? Y esas eventualidades pueden tener una mejor forma de atención si nos preparamos de cierta manera. ¿Cómo de cierta manera? Tenemos el tema de hoy, en esta mañana, la primera parte del programa es preparados para la eventualidad. Este es un, un programa, y un tema que estamos iniciando el 2019 y quería planteárselos para que ante alguna eventualidad estemos preparados. ¿sí? Por ejemplo, aquí en este tema, vamos a, primeramente, les pedimos que tengan a la mano unos teléfonos de emergencia y estos teléfonos de emergencia es de servicios de emergencias médicos al tanto de la salud de mi familiar o de mí si yo soy la persona que puedo tener la eventualidad y familiares de apoyo para emergencias vamos a dividirlos en estos tres rubros que nos van a permitir tener una mejor eh, control de estas emergencias veamos por ejemplo, dice aquí en lo que es teléfonos, servicios de emergencia. Los servicios de emergencia, los teléfonos de, de servicios de emergencia, estamos hablando que, por ejemplo, en diferentes países tienen diferentes modalidades. Por ejemplo, aquí en México ya se estableció un teléfono de emergencia en 911, como en los Estados Unidos de América y en otros países también lo tienen, en donde. Es importante que nosotros podamos tener claro que cuando hay una emergencia podamos marcar, saber a dónde dirigirnos. Las personas en, la, en las cabinas de emergencia son personas que están preparadas, son personas que, si no todos los días, gran parte del tiempo que están haciendo su labor están en medio de emergencias sí, tienen conocimientos técnicos, conocimientos teóricos para podernos apoyar. Porque, déjenme decirles, hay momentos en donde cuando suceden emergencias podemos estar súper preparados, pero cuando intervienen algunos sentimientos como es mi mamá, es mi papá, es mi abuelito, es mi abuelita, es mi hijo, ya a veces las decisiones que deberían ser en automático. Tienen alguna interferencia y ya no se obtienen la misma respuesta que en los libros vienen establecidos en los artículos o manuales. ¿sí? Es pues, por que hay que tener bien, bien distinguido estos números telefónicos en un lugar de la casa, uno de los mayores lugares de reunión en una casa. ¿sí? ¿Cuál creen que sería? Efectivamente. Pueden haber muchos, pero el refrigerador es un lugar en donde la mayoría de la familia acudimos por lo regular diariamente, por algunas circunstancias, y ahí estamos. Y ahí es un lugar en donde se pueden dejar algunos mensajes, recados y todo. Y ahí es un buen momento, o buen lugar, perdón, para poner los números de emergencia. En este caso en México es el 911, en donde podemos marcar y. Eh, ahí nos van a atender, canalizar con personas capacitadas para atender esta emergencia. Pero también aquí tenemos, debemos de tener los números telefónicos de médicos al tanto de la salud del familiar. Sí, aquí tenemos, veamos, médicos al tanto de la salud de la familia. ¿Por qué? Porque ellos conocen perfectamente, bueno, deberían conocer perfectamente el estado de salud de las personas sí, entonces, si mi abuelito que estoy cuidando tiene una eventualidad, está, hablamos el número de teléfono de emergencia, ya avisamos, y inmediatamente hablamos al médico que conoce. ¿Sabes qué, doctor? Doctora Soria, estamos teniendo esta eventualidad, está pasando esto, está teniendo una desaturación, está teniendo, ¿alguna, está dejando de respirar, está, lo veo muy mal. ¿Ay, ¿Qué hacemos? Ya le hablamos de emergencia, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿sí? ellos conocen a nuestro familiar, entonces nos pueden dar indicaciones adecuadas mientras llegan los equipos de emergencia y, si es necesario, trasladarse a un centro hospitalario, lo harán. ahora bien, también tenemos ahí unos datos de familia, teléfonos de familiares de apoyo para emergencias. estos teléfonos, estas personas que es el tercer teléfono de emergencias, son familiares que a los cuales podemos acudir cuando hay alguna emergencia. Son estos familiares a los cuales podemos acudir en apoyo. Oye, este hermano, ¿sabes qué? Mamá se puso mal, está con estos síntomas, ya hablamos al teléfono de emergencias, ya vienen los equipos de emergencia, ya le hablamos a la doctora Soria y nos dio estas indicaciones, todo, pero posiblemente tengamos que estar en el hospital. Nos vemos allá, vamos al hospital platicando aquí de tijuana vamos a la clínica 1 vamos a la clínica 20 vamos al hospital cualquier este hospital hospital eh, del lice de las palmas puse ahorita nombres de instituciones eh, públicas para no hacer este, entrar en detalles de las privadas pero es es, eh, es igual públicas o privadas, ¿sabes qué, hermano? Vamos para allá para que te desplaces, por favor. ¿Sabes qué, Anita? Que puede ser la sobrina, la prima, la, la otra familiar, ¿sabes qué? Estamos teniendo esta eventualidad. Entonces, apóyanos, por favor, mira. O si este tiene que salir familiar, pero hay algunos niños en la casa o hay algunos familiares que no pueden quedarse solos, para eso son los teléfonos de apoyo familiar también, sabes qué? voy con mi mamá o mi papá al hospital, puedes venir a hacerte cargo de los niños, puedes venir a estar aquí, con a cuidar al pendiente, no sé, varias circunstancias que pudiesen ponerse en ese momento, eh, presentarse, para eso son esos teléfonos, entonces hay que dejarlo en un lugar… Claramente visible y capacitarnos y saber dónde tenemos que marcar. Si es necesario, enseñarle a los niños la marcación de esos teléfonos y explicarles claramente que son teléfonos de emergencia, que son teléfonos en los cuales no se puede estar jugando, porque son los teléfonos de emergencia, desafortunadamente, los cuerpos de rescate. Muchas ocasiones reciben llamadas falsas. Que esas llamadas falsas pueden ser que en ocasiones puedan costar vidas, porque los servicios de emergencia acuden a un lugar en donde no hay una eventualidad y en un lugar donde sí había una eventualidad no hubo equipo de emergencia para que acudiesen y puede ocurrir una desgracia. Es por eso que debemos ser cuidadosos al comunicarnos a los números de emergencias en nuestros países, en nuestras localidades. ¿sí? Bueno, después de que ya hicimos esto de llamado de emergencia, tenemos lo que es una documentación. ¿sí? Esta documentación es algo que si nosotros lo tenemos listo nos va a poder ayudar para poder tener mejores herramientas en el traslado de nuestro familiar, por ejemplo, que tengamos tarjetas y credenciales que avalen el servicio médico al que los servicios de emergencias llevarán a nuestro familiar. ¿Sí? Eso es importante, se las voy a leer todas y ahorita vamos a ir platicándolas. También en documentación, diagnósticos previos de nuestro familiar, tratamientos actuales recibiendo mi familiar, medicamentos suministrados en la actualidad y alergias que afectan a mi familiar. Esos son unos temas que debemos de tener presente en una documentación para emergencia. Como les estaba platicando, por ejemplo, tarjetas y credenciales que en los servicios médicos de emergencia, a dónde van a ir estos, estos servicios ambulan de ambulancia de emergencia. Vamos a platicar, por ejemplo, un poquito de Tijuana, Baja California, y lo vamos a traspolar a, a los países que, por ejemplo, ahorita desde Argentina nos están siguiendo, Canadá. Estados Unidos y México, todos. Cada uno de nosotros tenemos eh, teléfonos de emergencias en donde y diferentes cuerpos. Por ejemplo, uno que es de forma internacional es la Cruz Roja. Por ejemplo, se habla de emergencia y los números de emergencia canalizan con la, eh, la los equipos que se encargan de esto. En muchas ocasiones la Cruz Roja y vienen los de la Cruz Roja a nuestra a vivienda, a nuestra casa. Bueno, ya que están ahí, pues, la información que nosotros podamos tener clara y expedita va a ayudar a tomar mejores decisiones y a poder dar una atención inmediata para la eventualidad que se está presentando. Si tenemos a la mano las tarjetas credenciales que avalen los servicios médicos, ¿cómo que avalen servicios médicos? Sí, eh, porque llegan, hacen la valoración, la estabilización, y dicen, bueno, a qué lugar lo llevamos, a qué hospital. Si yo soy un derechohabiente de liste, por ejemplo, ya tener mi credencial de liste que es el Instituto de Seguridad Social de los eh, Trabajadores al Servicio del Estado aquí en México. Perfecto, ya tienen las credenciales, se va ahí al Seguro Social, ahí está, a un hospital privado que va a cubrir la aseguranza, también tener las credenciales y las tarjetas para que no tengamos problemas de estar buscando en ese momento de emergencia esta información tan relevante que puede hacer una diferencia en momento de ser recibidos en las instancias correspondientes de los hospitales. Sí, eh, también tener diagnósticos previos de nuestro familiar. Es importante que nosotros podamos decirles al equipo de emergencia que está llegando a nuestro hogar los diagnósticos previos de nuestro familiar, que pueden ser una de las causas por las cuales nuestro familiar se está, está presentando esta eventualidad. ¿Sí? Entonces ya ellos van a conocer con la experiencia que tienen la preparación, irse sobre aspectos muy específicos para el cuidado y la atención de la emergencia. ¿sí? También es importante que les podamos decir y tener claros tratamientos actuales que está recibiendo mi familiar, la persona por la cual hablé, que nosotros tengamos a la mano la información de los tratamientos que está llevando en la actualidad por qué porque en ocasiones llegan los servicios de emergencia y ven un tipo de emergencia en donde tienen que actuar de inmediato y ellos tienen un estándar para de actuación y pudiesen si alguna persona es alérgica a algún medicamento y no se le informa a tener alguna reacción sí entonces es importante que podamos tener claramente qué tratamiento se está tomando y lo tengamos de forma escrita para podérselos presentar. ¿sí? Y eh, también medicamentos administrados en la actualidad. Esto va concatenado con, con lo que acabamos de ver de los eh, tratamientos actuales. ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Sí? ¿Cuándo fue el momento último en que lo tomó? hoy es que estos, estas pastillas, este medicamento es cada ocho horas, perfecto, ahorita son las diez de la mañana, ¿qué hora dieron? A las nueve, perfecto, todavía está eh, verificando si puede haber un efecto de este medicamento o que se suministren algunos eh, eh, medicamentos o algunas sustancias para salir de la eventualidad, pero que puedan hacer, chocar con estos medicamentos, entonces tenerlo muy claro sí, y alergias que afectan a mi familiar, sí, eso también es importantísimo. Hay algunas personas que son alérgicas a la penicilina, y en ocasiones es algo que se puede poner estándar o no, pero si lo somos, somos alérgicos a eso, y lo informamos, pues bueno, nuestro familiar tiene también más probabilidades de éxito de salir de esta eventualidad. ¿sí? Eso es algo que este puede ayudarnos a manejar una mejor eventualidad para estar preparados. Algo importante también, ¿se acuerdan que les decía que para esta eventualidad tener a la mano las credenciales, la información del equipo de salud hacia donde vamos a ir dirigidos y todo esto? Es importante que lo podamos hacer con un sobre si es posible. Tener un sobre, un folder este, plastificado, algo en donde esté bien, bien asegurado, pero que esté, pueda estar a la mano, para que se lo puedan llevar. Y de preferencia que sean copias legibles. ¿Por qué copias legibles? Porque en un momento de emergencia, en ocasiones cuando llegan los equipos de emergencia, entran a las, a las instalaciones en donde está la emergencia. Y suben a, eh, a la persona con eventualidades, lo suben rápidamente, van canalizando, lo van haciendo en maniobras de emergencia y todo. Y sí, aquí está el sobre con la documentación, sí, agarran, lo ponen ahí o lo meten abajo y todo, y ellos van corriendo, y en ese Intel puede caerse y se puede perder. Es por eso que es importante que podamos tener en un sobre, en un folder. Copias legibles de todo esto que platicamos, ¿sí? de las tarjetas y credenciales para el derecho de atención en cierta institución médica, el diagnóstico previos de nuestro familiar, también por escrito tratamientos actuales que esté recibiendo el familiar en ese, en ese mismo sobre o folder, medicamentos administrados. En la actualidad, suministrados en la actualidad, qué medicamentos está, y alergias que afectan a mi familiar. De forma clara, legible, que lo tengamos ahí, por si llega a haber una eventualidad de que se extravíe ese sobre, nosotros tenemos los originales, los cuales es importante que tengamos resguardados y a la mano, por si tenemos que ir y hay una eventualidad, sabemos dónde tomarlo. ¿Sí? Estas. Estas recomendaciones es algo que seguramente les van a permitir tener un mayor grado de éxito en una eventualidad posible que pueda proporcionársenos en nuestro hogar, ¿sí? O el lugar o el centro en donde estemos que llamemos una emergencia y que sea bajo nuestro control, ¿sí? Esto es uno de los principales temas que quería platicar el día de hoy. Pero, ¿qué les parece si me permiten ir a un corte y regresamos con otro tema igual de importante que nos va a permitir empezar este 2019 con herramientas para poder dar una mejor atención a los adultos mayores? Regresamos. Monte María. Dios es amor y idea. y idea. Cafetería de Monte te invita a adquirir tu rosca de reyes. Puedes elegirla de tu agrado, con relleno de queso, crema, piña o sin relleno. Adquiérela aquí mismo. Informes: teléfono 689-5622. Monte María, todo lo que te imagines y algo más. Cafetería. Y recuerda: Dios es amor y te ama. Apoya a la evangelización Hay muchos que esperan escuchar Una palabra de fe De esperanza y de amor Puedes hacer tus donativos En Citibank Número de cuenta 20 23 51 46 6, A nombre de Montemaría Media Corporation Montemaría Media Nonprofit Agradece tu apoyo Y recuerda que Dios bendice al que da con generosidad. Dios te habla las 24 horas del día. Escúchale en el sitio de internet www.montemaria.org y vive la experiencia del amor de Dios. Dios es amor y te ama. tu corazón. estamos de regreso aquí en su programa de familia en familia como cada viernes en su segmento del cuidado del adulto mayor aquí estamos en cabina estamos abrigándonos un poquito porque también aquí está llegando el, el frío entonces si nos preparamos todo sale bien es por eso que para estar preparados en este 2019, en lo que es el cuidado del adulto mayor, tenemos otro tema también que consideramos importante. ¿sí? Y es un tema que para nosotros ha sido la base para el cuidado del adulto mayor y fundamentalmente para la interactuación con las personas que vienen a solicitar información o ayuda para el cuidado del adulto mayor. Sí, y eso tiene que ver con algunas señales de alarma ante la dependencia del adulto mayor que se van presentando en el transcurso de eh, la vida en el transcurso de el desarrollo del cuidado y atención de los adultos mayores. Este es un tema que es relevante comprender en virtud de que si tenemos información relevante, información que nos ayude a tomar decisiones, vamos a poder intervenir de una forma efectiva, una forma eficaz y con una prontitud que podría hacer la diferencia entre que una enfermedad pueda hacer cambios en la vida de una persona de forma irreversible o incluso de forma reversible, pero con mayores secuelas. ¿sí? Entonces, ese tema que vamos a ver en esta parte del programa, se llama señales de alarma ante la dependencia del adulto mayor. Estas señales, estas señales, ¿sí? es frente a una situación de dependencia, se recomienda ante todo, analizar con la mayor celeridad el estado de la persona, ¿La limitación física es definitiva o temporal? Hacernos la pregu otra pregunta. ¿Existe posibilidad de que mejore? ¿Hay riesgo de que se agrave? No está de más recordar que cuanto antes se detecte la dependencia, más rápido se puede revertir y que tanto más tiempo pase, menos posibilidades existen de su recuperación. Así, ante reiteradas caídas y el miedo para andar que producen si no se rehabilita a la persona mayor de forma rápida y se elimina el temor de la caída y la falta de seguridad, esta persona quedará postrada en una silla y su paso será cada vez más difícil e inestable. Por tanto, dejará de andar y se contentará con una vida de cama sillón. Es necesario que el familiar conozca las señales que alertan de este proceso. La principal medición consiste en comparar cómo era la persona mayor antes y cómo se encuentra ahora. Un listado útil para detectar los cambios y poder prevenir la dependencia sería el siguiente. Vamos a empezar a ver algunos, algunos eh, señales y el, la primera señal de dependencia vamos a platicar del reconocimiento. ¿sí? Por ejemplo, la persona llega a confundir a su hija con su madre, reconoce a los familiares con normalidad. Tenemos que ver esto porque en ocasiones el adulto mayor empieza a tener este, problemas de reconocimiento de las personas. ¿Sí? Aquí sí este, podemos observar. Hay ocasiones en que, como veíamos en la imagen, estamos en, en medio de familiares cotidianos, cotidianamente y de repente el adulto mayor puede llegar a no identificar alguna de las personas familiares o confundirlas, como decíamos en el ejemplo, a la hija con la mamá de la señora, al hijo con el papá, sí, no no recordar nombres, ¿sí? Entonces, este es el primer síntoma que podemos empezar, no, no es el primero, pero sí es uno de los síntomas que debemos de estar al pendiente por si hay algo así, empezar a hacer una investigación de más síntomas que nos permitan tomar mejores decisiones. Entonces, el reconocimiento es uno de ellos. El siguiente síntoma que vamos a ver es orientación en tiempo y espacio. si sí, aquí pueden ver eh, que está la pantalla con las diferentes estaciones del año, que está otoño, primavera, invierno y verano. por ejemplo, el familiar sabe cuáles son las estaciones del año y en cuál de ellas se encuentra. asimismo, sabe cuáles son los distintos momentos del día en qué momento del día se encuentra y sus lugares habituales. Eso de estación en tiempo y espacio es algo importante que debemos de, de revisar porque posiblemente pueda haber eh, momentos en donde eh, nuestro familiar se desoriente y se quiera ir a su casa estando él en su casa, sí, entonces es algo que otra alarma, otra señal de alarma que tenemos que estar al pendiente para poder actuar de forma pronta y expedita. Sí, esa es otra de las señales que pueden ver. También eh, si está cayendo nieve, por ejemplo, y piensen que está en primavera o verano, también como que no no concuerda esta información. Entonces hay algo que debemos de empezar a verificar, porque esto no sería lo normal. Asimismo, el siguiente, el siguiente punto es aseo personal. ¿sí? Por ejemplo, aquí en aseo personal hay que recordarle que tiene que asearse para que se lo para que se haga el aseo. Puede lavarse las partes de su cuerpo con la misma soltura que se lavaba previamente se hacía correctamente, esas son algunas preguntas que tenemos que hacernos con lo que es el aseo personal. Si vemos que está saliéndose de lo que en la cotidianidad era normal, ah, entonces algo está sucediendo, algo está pasando porque nuestro familiar... Nuestro ser amado se está comportando de forma diferente a cómo se venía comportando en el pasado. Obviamente, también tenemos que ser cuidadosos y, y ser prudentes. si sí, a la persona le gusta bañarse todos los días, pero está en invierno a 0 grados centígrados y no tiene ganas de meterse a bañar porque hace mucho frío, pues bueno, eso también tenemos que entenderlo. Sí. Pero este, fuera de circunstancias que se salen de lo ordinario, debemos de ser cuidadosos para poder identificar algunas cuestiones que podrían ser una señal de dependencia. Otra señal de dependencia que podemos ver es el vestirse. ¿sí? Vestirse, por ejemplo, hay que prepararle la ropa para que se vista de forma adecuada. ¿Puede ponerse los zapatos, las medias, los calcetines, abotonarse la camisa o la blusa él o ella sola? ¿sí? También es importante esto porque puede haber alguna dependencia tanto física como de la memoria que puede impedir que nuestro ser amado, nuestro familiar, pueda desarrollar esas actividades. Entonces también hay que ir evaluando estas señales para ver si algo está cambiando y que sea que no sea de forma extraordinaria, sino que veamos que de la noche a la mañana está teniendo unos cambios que no consideramos que haya algo que lo esté sustentando. Entonces es importante estar al pendiente de esto. Otra señal de la dependencia que podemos ver es la alimentación. Es importante aquí donde dice la alimentación. Por ejemplo, la persona se sirve y come solo. Puede cortar la carne, abrir un yogur, pegar la fruta, llenarse el vaso de agua. Estas son algunas de las preguntas que debemos de hacernos en cuanto a la alimentación. ¿sí? ¿Por qué? Porque también en esta, en esta actividad, en esta función nos permite desarrollar muchísimos, muchísimas funciones que pues, pueden llegarse a trastocar cuando se tiene algún problema de memoria o físicos también. Entonces estar al pendiente de que nuestra familiar si está cambiando sus hábitos en la alimentación, ¿por qué los está cambiando? Algo muy importante, sí, que quiero comentar y quiero platicar es de que busquemos hacer en lo posible que ellos puedan llevar a cabo las actividades. ¿sí? Si nosotros queremos darle y resolverles todo, va a llegar un momento en donde uno, se les puede olvidar, dos, tengan atrofia en, los, en su cuerpo, en sus extremidades, ¿sí? y también en la parte emocional pueden empezar a tener depresiones. Sí, hay que ser cuidadosos ¿sí? en, en esta parte de la alimentación, dejarlos que ellos puedan hacer lo que ellos eh, sean capaces de realizar. Y si nosotros sabemos, por ejemplo, que es una persona que tiene problemas con su dentadura y yo no tiene dentadura, pues bueno, la comida que le presentemos sea de acuerdo a lo que puede eh, comer, sí, y algo que les guste. Entonces esto es algo importante para una señal de dependencia que también podamos estar al pendiente ahí. Otra señal de dependencia es el control de esfínteres, sí. Por ejemplo, es preciso obligarle a la persona que vaya al baño. Tiene pérdidas de orina o de heces. Estas pérdidas son involuntarias o por problemas de movilidad. También tenemos que ser eh, sabios e inteligentes en este aspecto. Por ejemplo, control de esfínteres. Esta parte es y se refiere a que la persona pueda controlar esa función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ocasiones puede haber... Un problema de control de es por diferentes factores que no tienen que ver con, por ejemplo, problemas demenciales, pero sí por problemas físicos. Entonces, si se llega a atacar esta causa, podemos revertir muchas de las acciones que se vienen presentando. ¿sí? Entonces, el control de fintech es fundamental. Porque también en la parte emocional de la persona involucra muchos, muchos sentimientos. En virtud de que es una parte en donde los seres humanos nos sentimos vulnerables. Cuando una persona llega y, porque no tenemos ese control, nos ayuda y nos cambia. Sí, recuerden que somos eh, por la naturaleza pudorosos. La mayoría, entonces, hacer cuestiones como estas, pues bueno, llegan a lastimar y pueden causar, llegar en situaciones de depresión. Es por eso que es importante que podamos ir verificando cada una de estas señales. La señal de la movilidad. Tenemos otra señal de dependencia que es la movilidad. ¿sí? Por ejemplo, ¿puede la persona levantarse, sentarse, acostarse solo? ¿Puede desplazarse por la casa solo? ¿Necesita asirse a algún objeto para moverse? ¿Sube y baja escaleras? ¿Sale por propia iniciativa fuera de casa? ¿No quiere salir a la calle? Esas son algunas de las preguntas que debemos de hacernos en la movilidad. ¿Por qué? Porque en esta parte, si la parte de la memoria no presenta problemas, pues bueno, podemos tener una ventaja en lo que tiene que ver con la movilidad, con intervenciones de un equipo de rehabilitación, fisioterapeutas o intervenciones en ocasiones quirúrgicas que van a permitir tener una mejor calidad de vida. ¿sí? Entonces, esto es algo que también es importante que ustedes puedan tener en cuenta, esta señal, si se está presentando con alguno de nuestros familiares. Asimismo tenemos en la siguiente y última señal que es el lenguaje. ¿sí? Aquí en lo que es el lenguaje, platicamos de la utilización del teléfono u otros medios de comunicación. La persona los utiliza, pronuncia y construye las frases correctamente, cita las cosas por su nombre. ¿sí? Esto es importante porque aun cuando ustedes no lo crean el tener una llamada por teléfono involucra que nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestra memoria, todo nuestro cerebro esté conectado y pendiente hilando una información, porque no estamos viendo a la persona, sino es a través de un medio por lo regular electrónico en donde podemos tener la interacción con otras personas. Entonces, también si ven que de forma eh, reiterativa, nuestro familiar, o sea amado, cuando está en una llamada telefónica utilizando algún medio de comunicación, está teniendo problemas, no se acuerda, está repitiendo las cosas debemos debemos de ser cuidadosos, ¿sí? Porque conjuntamente con otras señales de dependencia pueden presentar un cuadro que es necesario y pudiese ser la palabra imprescindible, sí, pero a veces no se puede, pero sí sería necesario la revisión por parte de un médico especialista de los adultos mayores que son los médicos geriatras. Esas son las señales de dependencia que quería platicar con ustedes aquí en el programa de María Radio y Televisión, en donde vamos a sentar las bases para empezar un 2019 con herramientas que nos sirvan para cuidar a nuestros adultos mayores, a las personas que amamos. ¿sí? Y, por ejemplo, esto es algo que nosotros regularmente en el día a día estamos trabajando a través de un centro especializado para el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Ahorita está que estábamos en el corte, veíamos la dirección. Le voy a pedir a, a Cabina si nos la puede plasmar. Para comentarles, estamos ubicados en la calle José María Larroque, número 990 en el Fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California. El código postal es 22.530. El correo donde pueden establecer comunicación con nosotros es contacto arroba residenciaplenitud.com. Repito, contacto arroba residenciaplenitud.com, en donde pueden contactarnos sobre este programa o sobre programas anteriores, también o cuestiones que quieran que veamos en el futuro. Nuestros teléfonos de contacto. Es aquí en Tijuana, Baja California, el código de área es 664 630 -4166 y 378-7352. Repito, 630-4166 y 378-7352. Desde los Estados Unidos de América, el código de área es 619 8701864 619 870 en donde podemos contestarles, tomarles la llamada. Desde nuestra línea americana. Y por supuesto, tenemos nuestra página en internet que es www.residenciaplenitud.com. Repito, www.residenciaplenitud.com, en donde ustedes pueden ingresar a la página, conocer nuestras instalaciones, conocernos a nosotros, saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, ¿sí? y fotografías y videos de nuestras instalaciones para que ustedes nos conozcan y sepan hacia dónde vamos y qué es lo que es importante para nosotros que son cada uno de nuestros residentes adultos mayores. Les agradezco que me hayan permitido estar el día de hoy aquí en su programa de familia en familia comentando, como cada viernes un día más, algunos detalles alguna información relevante para que nuestros adultos mayores tengan una vida digna, una vida plena y con amor para que sean personas felices. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Residencia Plenitud es un espacio pensado, creado y proyectado para dar la atención al adulto mayor en el área de Tijuana y el sur de California. Los pacientes que regularmente llegan a esta residencia son pacientes con este, Alzheimer, con problemas eh, de demencia senil. También recibimos pacientes posoperados, ¿verdad?, para convalecencia. Tenemos todos estos servicios aquí mismo en, en Residencia Plenitud. Sí, tenemos el servicio de convalecencia posquirúrgica. Este, este tipo de pacientes regularmente son operados de cadera, de columna, de rodilla, de hernias, de histerectomías, de cesáreas incluso verdad y este tipo de pacientes están recluidos aquí durante el tiempo de convalecencia que pudiera ser una semana, un mes, etcétera. Estamos ubicados en Tijuana, Baja California, México, en el fraccionamiento Soler, siendo la calle este, José María Larroque, 990, fraccionamiento Soler. Estamos escasamente a dos, tres millas de Estados Unidos. Nos pueden contactar a los números de teléfono 630 o 67, ¿verdad? Se pueden comunicar con un servidor, el doctor Arturo Herrera, o con el administrador Miguel Ángel Torres. Pueden hacer una cita para darles todos los pormenores. Residencia Plenitud es para ti, tu familia. Te esperamos.